Caracas, Caracas, como me gusta esa ciudad, pero qué lindas muchachas. Caminando por Caracas. Equally bad. Caminando por Caracas. Is evidence of that. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Darek Vlog. El día de hoy estamos en Caracas, Venezuela. Y hemos venido hasta acá, mi gente, para traerles la otra cara de Caracas. Ya les he mostrado lo que es el oeste de Caracas. Cuando vine a hacer el video de Petare, también estuve por el centro, una zona más céntrica en Sabana Grande, en Plaza Venezuela. Pero hoy vine a traerles la parte del este, para que conozcan una cara de Caracas que quizás no conocen, que quizás pocos le han mostrado. Porque siempre cuando le muestran Caracas, le muestran es la parte donde está la delincuencia, la inseguridad y las zonas bajas. Hoy yo le vine a traer la clase alta y las mejores zonas de Caracas, para que vean otra cara de la moneda. Y bueno, también voy a mostrarles lo que es una partecita de lo que es Caracas de noche, ya que ya llegamos al atardecer. Así que bueno, conéctense y vamos a darle este tour por Caracas, Venezuela. ¿Cuánto vas a pagar por la gasolina? Nada, lo que yo quiera. 50, 100 bolos, 200, lo que yo quiera darle. Más se le da a la gente que limpian los vidrios. O sea, es prácticamente gratis. Claro. Venezuela es el país de lo posible. Yo creo que es el único país en el mundo donde la gasolina es gratis. Tú nada más le das porque te echen la gasolina. Eso es nada más aquí, en Venezuela. Estos son los restaurantes caraqueños de más caché en Las Mercedes. Estamos en la calle New York de Caracas. Bueno, edificio. Esta es la vecindad, pero no es una vecindad para vivir, es un restaurante. Los perros callejeros. Este es Aranjuez. Toda esta zona es de puros restaurantes lujosos y de locales, centros comerciales. Vean, restaurantes por todos lados. Casi grandes edificios. Esto es lo que yo quiero que ustedes vean, porque siempre le muestran una Caracas, le muestran el oeste. Quiero que vean esta Caracas, que es la parte que creo que casi nadie ha mostrado. Por aquí está la zona de discoteca. Es la Quinta Vaca. Aquí rumbean las fresas de Caracas en la Quinta. Deben haber otros poi. En Altamira, por allá, que él me dice que la gente rumbea en las quintas. Se van a rumbear para pa las quintas de la gente con más plata. A comer. Vean este restaurante. Ahí venden carnita a la buena. ¿Y dónde se generan siempre las protestas? Todos los trancan siempre. ¿Cómo se llama esta zona? Es el puente de Las Mercedes, que comunica lo que es para la autopista del este, la. Siempre trancan con el Rosal. Bueno, ya les mostré lo que es una parte de las Mercedes en Caracas. Ahorita vamos a ir a un centro comercial. Creo que es un centro comercial emblema de Caracas, porque todo el mundo lo visita, lo conoce, y es uno de los más antiguos, el centro comercial CCCT. Vean esta obra de arte. La forma del centro comercial CCCT es una pirámide pero invertida. La Carlota. El distribuidor de Altamira. Esto es un centro empresarial, el Cubo Negro. Y ya estamos en el CCCT. Está muy bonito el adornado de Navidad que le pusieron al centro comercial de atrás. Ahorita vamos a entrar a unos bodegones que se han puesto muy de moda en Venezuela, que está agarrando mucho auge. Productos importados. Mira,
Ese tipo de negocio de como el bodegón que les mostré que tienen puros productos importados, es un negocio que en los tiempos de escasez se puso en su mejor auge, ya que no se conseguían muchas cosas, y pues empezaron a importar los productos y es un boom, ahorita es un boom ese negocio. ¿Qué representa esto? La torre más grande de Caracas. Estas son las torres más grandes de Caracas, las torres de Parque Central. Ahí van los funiculares de San Agustín, transporte caraqueño. Ahí viene bajando otro. Metrocable. Atardeceres capitalinos. Un corto break para comer una pizzita por las calles de Caracas de noche. Este sitio de pizza queda en todo el frente del obelisco de Altamira. Quédate ahí, pe. Se prendió la pizza capitalina. Estaban muy, muy, muy buenas esas pizzas. Se las recomiendo. Míralo. Y bueno, mi gente, hasta acá ha llegado el video de hoy. Me despido por ahora de Caracas. Estén atentos al canal porque próximamente estaremos haciendo una segunda parte de Caracas de noche, pero esta vez estaremos visitando los sitios nocturnos, los sitios de discoteca donde la gente va a rumbear, y también estaremos visitando los lugares de comida callejera. Así que si tienen un buen point para ir a rumbear y tienen un buen point donde ir a comer de noche en Caracas, recomiéndenlo, déjenlo en los comentarios y estén atentos porque próximamente estaremos mostrando un poco más de Caracas. Así que vamos a dejarle continuidad a este video y nos vemos en un próximo video de Darek Vlogs. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, suscríbanse al canal y síganme como hashtag Darek Vlogs en todas mis redes sociales, en Instagram, Facebook, Google y YouTube. Andamos ruleta en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta. Coronado.